Al proyecto Leyendo a Colombia, en donde retomamos a los grandes escritores de nuestra tierra para encontrarnos en sus letras. Hoy les daremos la tercera entrega de la novela La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio. ¿Bien? Comenzaremos hablando un poco de la estructura de esta obra. Recuerden ustedes que en la primera entrega hablamos del capítulo Los Soldados, donde prácticamente se narra el final de esta masacre de las bananeras. En los dos últimos capítulos de la novela, que son El hermano y los hijos, se va narrando y construyendo la causa por la cual se llevó a dicha masacre. Álvaro Cepeda Zamudio tiene una manera muy particular de narrar. Primero que todo, observen ustedes que comienza desde el final hacia el inicio. Y otra cosa es que nunca se mencionan nombres. Se les llama el padre, el hijo, la hermana. Y aún más, los capítulos se construyen por pequeñas escenas, pequeñas narraciones. Pero cuando uno llega al final de la novela, se da cuenta el hilo de todo. Por ejemplo, ¿por qué se llama La Casa Grande? Porque prácticamente lo que hace Álvaro Cepeda Zamudio es ver la historia del pueblo y ver cómo una sola familia construyó todos los acontecimientos para llevarlos hasta la masacre de la bananera. En dicha familia hubo una discordia entre padre y mujer, y sus hijos recibieron la consecuencia, tanto así que es una de sus hijas la que genera todo este caos. Bien, ahora los voy a dejar con los compañeros Diego Espitia y William Castaño, que van a hablar de las repercusiones de dicha masacre. Ya volvemos. Buenas tardes, mi gente. Nuevamente su amigo Diego Espitia. Y hoy vengo a hablar un poco de las repercusiones que surgieron a raíz de los hechos de ese 5 de diciembre de 1928. Una de esas repercusiones fue casi que el inicio del sindicalismo en Colombia, ya que por la necesidad de pelear por sus sueldos, por sus derechos, por unas mejores condiciones, se generó esta huelga, una huelga de trabajadores, más de 25 mil trabajadores en la zona bananera. Casi siempre en Colombia, los sindicalistas han sido un poco perseguidos por los empresarios, pero fue hasta 1935, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, donde el gobierno empezó a apoyar a estos movimientos sindicales. En un comienzo se conformó la Confederación Sindical de Trabajadores y años después se convirtió en la Confederación de Trabajadores de Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a esa huelga, lastimosamente, que terminó con muchísimas víctimas y de muchísimos trabajadores, pero gracias a esta huelga fue que se pudo dar inicio al sindicalismo en Colombia. Entonces, muchachos, eso era lo que quería tocarles el día de hoy, ese tema. Quería ahondar un poco sobre ese temita. Espero que los datos hayan sido de su agrado, que les hayan gustado, y no olviden que esto es Leyendo a Colombia. Hola, nuevamente yo, William Castaño, para hablarles un poco más acerca de la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Podemos ver cómo hay tres poderes vinculados en eso, o tres intereses vinculantes en la novela. Primero, es de unos empleados de una multinacional que necesitan entrar en la onda del capitalismo, pero un capitalismo consciente, un capitalismo que los incluya y les permita generar un mejor estilo de vida o ganar dinero para mantener sus familias de una manera cómoda. Pero también tenemos la parte del Estado, que junto con la empresa se vinculan en un acto criminal, y la participación del Ejército Nacional como fuerza no garante de los derechos civiles, sino como simplemente un grupo que permite, en vez de contrario a su filosofía de defender a los pobladores, atacarlos para así acabarlo. Esto en el contexto de la novela y en el contexto de los acontecimientos dados en 1928
con la masacre de las bananeras. Debemos tener en cuenta claramente cómo esta historia que ha marcado gran parte de la historia de la nación puede ser un precedente, puede ser un inicio de situaciones muy complicadas en el tema de la fe en el inversor extranjero que llega a nuestro país. Debemos ver en el contexto de la novela cómo Álvaro Cepeda Zamudio apela a narraciones muy de su época y muy de su contexto. Podemos ver cómo él recoge testimonios de personas voz a voz y cómo esas personas construyen toda la historia en el marco de lo que es la Casa Grande. Podemos ver cómo inicia contando la historia de unos hombres que, o soldados que llegan y están esperando para una reunión que dichos trabajadores de la multinacional tienen con el gobernador de la región, pero que misteriosamente no se presenta. Las cosas se fueron caldeando. El ambiente de fiesta, el ambiente de el ambiente cultural en el que estaba ubicada esta gente, en su zona geográfica, que tiene varias características que también son muy interesantes de notar. Vemos cómo ellos entran en una discusión y casi que esa soberbia del hombre de ser mayor que los demás y nunca estar debajo de otros los lleva a chocar. Claro, la autoridad desde un punto y pues la gente de Ciénaga, de las bananeras, desde otro punto. Obviamente, cuando tenemos necesidad y cuando no satisface nuestra necesidad, nuestro trabajo, nosotros emprendemos la búsqueda de algo mejor. Pero en medio de un país en desarrollo, que es lo que quiero que entendamos en este momento, ese retomar el capitalismo, ese empezar a pensar en una nación progresista en la parte más importante, que es la parte económica, nos planteó una desventaja. Podemos sacar varias conclusiones de este texto de Cepeda Zamudio, como el crecimiento o el nacimiento de las centrales obreras, de los sindicatos de trabajadores. Y podemos ver otras características dentro de la narración. Espero que esto haya sido de su interés y espero que podamos ahondar un poco más conforme pasan los capítulos de esta gran obra literaria en temas como este. Les agradezco. Ok, pasemos ahora a hablar de los dos últimos capítulos de esta novela, La Casa Grande. El penúltimo capítulo, que se llama El Hermano, compone lo que es el inicio de la trama de toda la novela. Y el último capítulo, que son los hijos, hay un juego en el tiempo. Hay dos chicas, dos hijas, hablando de todos los sucesos después de la masacre. Bien, comencemos con El Hermano. En este se narra a un chico de poca edad, que comenta cómo son las circunstancias en su familia. Él tiene dos hermanas, Isabela, a la única que nombran en toda la novela, y la hermana. Esa hermana tiene una relación interesante con aquella chica que mandó y que comenzó a generar la masacre en las bananeras en compañía del padre. Pero aquí hay unos extraños misterios, ¿saben? Esta chica, la hermana, tiene una relación muy cercana con el padre, tanto así que desborona toda la familia y comienza a crear unas ciertas insatisfacciones e inseguridades. Esta chica se menciona a sí mismo como muere y cómo le destroza el alma al hermano. Luego, el padre es un personaje que tiene toda la potestad y toda la voluntad sobre la familia. Se hace lo que él diga, se cumple lo que él piensa. Se ve como unas ciertas variaciones de machismo en esto. Y la madre es prácticamente un personaje más endeble y que no tiene opinión. Aquí comenzamos a ver cómo se construye o cómo se observa el machismo en la época de la novela. Recuerden que fue escrita más o menos a mediados del siglo XX en Colombia y es de la Ciénaga, la parte del Magdalena como tal. Entonces, todo esto nos muestra ese contexto en donde son muy adinerados, pero asimismo hay muchos problemas internos en la familia. Tanto así que comienzan a degenerarse la situación hasta llegar a la masacre.
Es a causa de esta familia precisamente las discordias y choques que tienen que comienza a efectuarse la construcción de la masacre de las bananeras. Me explico. Por ejemplo, al hijo lo mandan a estudiar al exterior, pero cuando vuelve a Colombia funciona como uno de los mayores representantes o cabecillas de la huelga, y esto hace que se construya y luego se escape, dejando a los huelguistas ahí comprometidos enfrentándose al ejército. Y asimismo, la hermana es la que manda a traer los soldados en compañía del padre para que los soldados acaben con los huelguistas. Como ustedes ven, recibe el nombre de la Casa Grande porque prácticamente aquí comienza la novela, en esta casa, en una casa grande que trae olores a viejos pasillos y poco alumbrados corredores. Y a partir de esta familia se va generando todo el entramado de la novela hasta llegar a la inocente muerte del pueblo en cuanto a la masacre de las bananeras. Ahora, con el último capítulo, que es Las Hijas, aquí notamos cómo las dos hermanas comienzan a hablar de la herencia de odio que han dejado sus padres, pero no le encuentran gran relevancia. Es más, sienten una admiración muy muy grata por su hermano, que siempre las ha tratado con cariño y con respeto. Pero asimismo, dicen que van a cortar la cadena de odio que ha dejado su familia, y que quieren implementarse una nueva vida. Una gran reflexión nos deja aquí Álvaro Cepeda Zamudio en cuanto a la herencia que tenemos para con nuestros congéneres. Tenemos que aprender precisamente a romper cadenas contundentes de aquello que no queremos repetir en nuestras vidas. Ustedes pensarán que es algo muy esotérico, pero aún así tiene mucha relación. Saber romper las cadenas es la enseñanza que nos deja Álvaro Cepeda Zamudio con esta novela. Ya nos vemos. Bien, hemos llegado al final de esta gran novela, La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio. Nos hemos comprometido con ustedes, usuarios, a hacer 3 entregas donde analizamos los sucesos, la historia y los personajes. No olviden que leyendo Colombia Pasado hablamos sobre la novela La Vorágine, donde comentamos lo sucedido en las caucheras. Ahora ustedes están enterados de otro suceso nefasto colombiano, la masacre de las bananeras. Ya veremos con qué los podremos sorprender el mes que viene. Ahora los invito a que se suscriban al canal del Biblioparque Marqués de San Jorge, para que estén al tanto de todos los videos y todos los trabajos que hacemos para todos ustedes. Agradecemos a nuestra querida biblioteca y al Centro Cultural Pacatá por permitirnos estos espacios literarios en los cuales entramos en compañía y relación con todos ustedes. Hasta luego y ya nos veremos.